Hola, los materiales que vamos a necesitar son un Arduino, también una lucecita LED, cualquier color, ¿verdad, inspector? ¿Verdad? Sí, cable. Y también el cable, obviamente, para conectar nuestro Arduino. Para. Listo, aquí ya se encendió nuestro Arduino, así que lo hemos conectado bien. Conexiones del LED. Recuerden que el LED tiene polaridad, porque pues este es el negativo y este es el positivo. Miren, si conecto bien, o sea, este es el negativo de la batería, este es el positivo, se enciende, pero si lo conecto inverso, no pasa nada. Si lo vuelvo a conectar bien, vuelve a encender. Así que el positivo lo vamos a poner en el pin 9, así que estiramos la pata del ground o del negativo. La doblamos así para que sea más fácil colocarla. El pin 9 está bien cerca del ground, así que lo ponemos aquí. Ya había subido el código, así que va a aparecer que está el código subido, pero no hay problema. Lo conectamos. Ahí está. Sí, ya había subido el código, así que pues se fue un poquito ¿sabes? De esa emoción. Bueno, así, sin luz, sino el flash del celular, así se ve. Yo le pongo flash porque, bueno, porque sí. Ok, estamos ahora en Arduino, en un nuevo proyecto. Así que ahora le damos a File. Después le damos a Examples. De Examples nos vamos a Basics. Y después de Basics nos vamos a Fade. Se les va a abrir una ventanita, ya la voy a pasar. Y listo, este es nuestro código de fade. Aquí, en esta línea de acá, pueden cambiar en qué pin quieren que esté conectado. Bueno, esto ya es parte del código, esto de acá, para hacer el efecto fade. Aquí en Tools pueden seleccionar ¿cómo se llama? Su Arduino. Aquí seleccionan su Arduino y aquí su puerto USB. Yo lo tengo bien, así que no tengo problemas. Y simplemente le doy a Upload. ¡Bam! Turu, 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 turu. Listo. Este es el resultado final. Espero que les haya gustado este video. Adiósito.